Vamos a hablar entonces de la sarcopenia, qué es, cómo se come, cómo se produce, mejor dicho, para salir de todas esas inquietudes que ustedes también pueden manifestar a través de nuestra línea telefónica. Ya nos acompaña nuestro invitado, él es Gilberto Restrepo, médico y cirujano, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muchas gracias por la invitación. Pues Gilberto, a confesar, con muchas dudas, empezando por lo que es este término, esta enfermedad. Lo que es la sarcopenia, usted escuchó lo que dijo ahorita él, que creía que será un sarco con pena. Ya acabo de decir, dice que es una enfermedad o algo. Eso, ¿qué será? Muy bien, doctor, pues le cuento que la cámara de mi parque, tu casa, pues sale a las calles y les preguntamos eso, simplemente eso, no qué pregunta tenían para usted, sino nosotros a ellos, ¿sabe usted qué es la sarcopenia? Y esto fue lo que nos contestaron. Para mí la sarcopenia me suena como problemas de la piel, como si tuviéramos una irritación o algo así, como bolitas en la piel. Eso es como un derivado de reino animal. Sarco, ser uno sarco, ¿cierto? Tener una persona que es sarca o en fin, ¿cierto? Que es un... Y la palabra peña, pues, que una peña, ¿no? Peña, se llama peña, como un peñasco o piedra, ¿cierto? Debe ser algún ejercicio. Diría yo, pues, con arco creo que lo relaciono con ejercicio. Que es estudio de los sapos. ¿Eso es sarcopenia? No sé si tendría que ver algo a la vista. Pues por los arcos, ¿no? Con algo de comida de pronto. No sé. Sarcopenia. Eso suena como una cosa sexual. Bueno, sarcopenia básicamente es la calidad, la cantidad de músculo que tenemos y eso cómo influye en el rendimiento físico. Entonces, es un nombre pues médico que a veces la gente pues no tiene y no lo maneja, pero en el argot médico así nos entendemos y hablamos es de eso, de la importancia del músculo como tal y ver que no es lo mismo tener, digamos, 10 fibras musculares y qué calidad de fibras musculares son, qué tanta fuerza nos pueden producir esas 10 fibras que tenemos. Muy bien, entonces estamos hablando de la parte muscular y ¿por qué vemos que algunos adultos mayores se vuelven muy flaquitos y no les vemos ya el músculo? ¿Eso por qué pasa? A ver, básicamente la sarcopenia se produce por tres cosas grandes, pues. Lo primero es como factores extrínsecos, o sea, cosas de afuera. La alimentación, el sedentarismo, los hábitos, la ciudad donde vivimos, el estrés. Bueno, ahorita van a hablar de ese tipo de cosas. Unos factores intrínsecos, o sea, no es lo mismo la complexión, la contextura, mi genética, la genética de todos. La edad es muy importante, decías, de los adultos mayores, pero cada vez vemos más sarcopenia en personas jóvenes. Ah, puede pasar también, sí, en las personas jóvenes. Ah, pensé que solamente era cuando uno llegaba. El asunto es que los estudios los hemos hecho o se han hecho más en gente mayor. Entonces, uno encuentra en la literatura mundial, por ejemplo, que por encima de los 60 años, hasta el 50% puede tener ya algún grado de sarcopenia. Llegando a los 80, pues son valores más altos. Okay. Pero así, pues de entrada, uno dice por encima de 60, entre más o menos el 10%. O sea, uno de cada 10 abuelos ya tienen sarcopenia y no abuelos. 60 años no es ser un abuelo. No, pero para nada. Y cada vez estamos encontrando y estamos teniendo pacientes más jóvenes con sarcopenia, con índices de masa corporal alterado. O sea, encuentro personas que las ve muy bien, que se ven bien, pero que realmente su composición es más grasa y menos músculo como tal. Y el músculo es fundamental para muchas cosas, para cosas endocrinas, para, o sea, el 80% de los carbohidratos, de la glucosa que consumimos, dependiente de insulina, es metabolizada por el músculo. Si no tenemos músculo, pues eso se va y se deposita. Entonces, empezamos a tratar la diabetes con medicamentos y con cosas y nos hemos olvidado del músculo como tal. Bien, la importancia. Gilberto, tengo una consulta. Normalmente tu lugar de trabajo recibes llamada de tu madre o de algún familiar constantemente. Sí, claro que sí. Porque nosotros también tenemos una mamá que nos llama, Gilberto, y es María. Hola, María, ¿cómo estás? Ay, no me diga que se cayó la llamada. Doña María es una televidente que nos trata como sus hijos, es supremamente amorosa. Doña María, besos y abrazos y picos para usted. Usted sabe que la queremos y la llevamos en el corazón. Muy bien, Juanpa, ya entendemos que es la sarcopenia y estamos, pues me parece sorprendente que ya se esté viendo mucho en los jóvenes.
¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se tiene que proteger el músculo? Pues ya estabas explicando para qué nos sirve tener el músculo, pero entonces ya tengo 34 años, ¿lo puedo empezar a proteger desde ya o ya me cogió el tren? Claro que sí, o sea, es indiscutible que todo esto tiene que ser preventivo y no esperar a que tengamos 60 o 70, que ya sea más difícil de llegar como a esos niveles y a fortalecer ese músculo y a mejorar la calidad como tal del músculo. Evidentemente siempre estamos pensando pues como en la medicina de la pomadita, de la pastilla, de la receta mágica, entonces todo el mundo viene ay, ¿qué me puedo tomar para eso? ¿No? Hay que empezar es desde otro punto de vista. Tristemente los médicos estamos mal preparados a veces en formular y en prescribir ejercicio, ¿cierto? Y se nos han adelantado otras personas que tomes esto, haga esto, pero no es lo mismo. O sea, tus necesidades y tus necesidades no son las mismas mías. Entonces, eso es individualizado. O sea, eso tiene que ir a cada persona y dependiendo de eso se va a ir determinando qué calidad y además de lo que a vos te gusta. Yo no te puedo decir, Manuela, vas a empezar a montar en bicicleta y vos decís que yo me monto en bicicleta y me caigo, ¿cierto? Entonces, sí, sí. Eso va... En cambio, él le encanta. Eso va es a ver qué te gusta hacer. O, por ejemplo, no, es que a mí me gusta el fútbol, pero es que el fútbol son, tenés que reunir a 20 personas, tenés que programar, claro. Y después del fútbol, porque tengo pacientes que vienen y es, o sea, juegan dos o tres veces a la semana, pero lo que hacen es, después hay cervecitas, después hay, entonces eso realmente qué, pues sí, conozco que está ese haciendo. Tipo de personajes, en mi casa es. Tengo uno. Muy bien, Doc, veo que trajo unas herramientas. Uy. ¿Qué son, en qué consisten y para qué nos van a servir entonces en bueno, esta entonces, básicamente, ¿cómo diagnostica uno sarcopenia? Porque entonces, perfectamente podemos ver en la calle una persona que se ve bien, que uno dice, ay, Juan Pablo está bien, sí. Pero realmente cuando lo medimos y cuando empezamos a mirar decimos, Juan Pablo, tenés mucha grasita, tenés poquito músculo, entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? ¿Cierto? Hay muchas formas, hay exámenes muy avanzados como una resonancia, que es el gold estándar, pues, pero no le vamos a hacer una resonancia a todo el mundo para saber cuánto músculo, cuánta grasa y cuánto tiene. Hay otras cosas, los pliegues que se hacen de la nutricionista, todo ese tipo de cosas para saber la grasa, y básicamente lo que utilizamos como a nivel de consultorio y como más ágil es la bioimpedanciometría, que es, son aparaticos como estos, que es una báscula casera, esta la pueden tener en la casa, que lo que hacen es, por un nivel de puntos de contacto, si ven, si les muestro acá, esto tiene como unas cosas metálicas, si quieren lo miramos sí. Enseguida, y eso lo que hace es, envía como una corriente a través de tu cuerpo y te dice, tienes tanta grasa, tanto músculo, tanta agua. Y entonces a partir de ahí es que empezamos. Listo, vamos a hacer entonces aquí, vamos a ver cómo está Manu. Bueno, entonces. En cuanto a la sarcopenia. ¿Qué cosas son importantes con este tipo de aparatos? Pues que estén bien calibrados y tal. Existen mucha tecnología pues, y muchos aparatos distintos, pero básicamente lo que nos hacen son. Espérame que me está fallando, como siempre en... Ah, pero no importa, eso aquí le tenemos paciencia, lo tratamos con cariño y con amor, porque pasa como con las impresoras, uno está de afán, uno quiere imprimir un documento importante, importantísimo, y siempre la impresora como que detecta básicamente, mira, ansiedad lo que tú haces sí. Es, párate ahí. Ahí donde estás parada, él tiene dos contactos, sí. Y vas a coger esto y lo vas a extender al frente, ¿cierto? Nosotros a la báscula le dimos unos datos de Manuela, cuánto pesa, qué edad tiene, porque eso varía, no es lo mismo el músculo que tiene Manuela a los 34 años o el músculo que tendrá Manuela a los 40, a los 50, entonces con respecto a eso hay unas tablas que él nos va a ir diciendo cuáles son los valores y ahí nos va a decir cantidad de grasa, grasa visceral que es muy importante, riesgo cardiovascular, músculo y agua como tal, ¿listo? Con esos valores ya uno empieza a partir qué es lo que tiene que hacer pero y no, qué es lo que tiene que no trabajar. No tenemos que decir los valores de Manuela, porque ni siquiera Manuela quería ver sus valores, entonces, listo, importante esto. ¿Y el otro aparatico es? Y este es un dinamómetro. Este dinamómetro lo que nos va a hacer es medir la fuerza que tú tienes, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿cómo funciona? Tú simplemente lo vas a coger de aquí, con tu mano dominante, vas a ir hasta el frente y vas a apretar lo más fuerte que puedas por un momento de tiempo y él nos va a decir cuánto fue la fuerza que hiciste y eso nos dice qué tanto es... ¿Aquí eso, no sale eso nos, sí. No, pero ¿cómo así que 42? Doc, ¿qué tanto puede decir uno? Esta es una buena medida de buena fuerza. Ya te voy a decir, eso hay unas tablas. Dale, espérate, yo te hago para que arranques. Ya, listo, dale.
Ay, ¿cómo así? ¿Sí estoy haciendo todo algo? Sí, ahí estás haciendo fuerza. Mano, tú puedes. Listo, ya. ¿Ya? Ya. Entonces él te dice que tienes 24 kilos de fuerza, ¿cierto? Para tu edad, mira, entonces les muestro. 24 kilos con la mano dominante, ¿cierto? Entonces una mujer más o menos de 30, 34 años, 24 está en el rango normal, ¿cierto? Okay. Serías muy fuerte si estuvieras por encima de 35 y estarías muy mal si estuvieras por debajo de 21. Bueno, pero hay que aumentar. Hay que ser más fuerte. Entonces ahí es donde uno empieza, o sea, en la medicina lo que uno hace es llenarse de información, llenarse de datos. Entonces yo digo, bueno, aquí tengo esta fuerza, tengo lo que me dio allí y ya con todo eso, qué hace Manuela, qué se dedica, cómo trabaja, y ahí voy llenando y voy haciendo mi plan y le digo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a alimentarnos así. Manuela, hay que suspender el cigarrillo, Manuela, hay que manejar el estrés, porque no es solo, o sea, prescribir a veces es muy fácil. Yo decirte, sí. Juan Pablo, entonces vas a empezar a trotar. Por ejemplo, las recomendaciones de la OMS son que tenés que hacer más o menos 150 minutos semanales de una intensidad importante. Yo les digo a los pacientes, algo es mejor que nada. O sea, si vos puedes hacer 15 minutos diarios, pues esos 15 minutos intentá hacerlos y eso hace algo. Eso se lo digo a todo el mundo. Ay, es que yo no sé entrenar como vos. No, es que no es como yo. Pues también porque tengo el tiempo, porque lo saco, porque me gusta, porque lo disfruto. Pero si usted tiene solamente 20 minuticos y solo puede caminar, pues eso es mejor a estar en la casa canaleando. Exactamente. Y ¿sabes qué? Mira que hace... El año pasado salió un estudio que más o menos, y ahorita con esto de la pandemia, que estamos sentados tanto tiempo, vos puedes tener una actividad física súper buena, de una hora todos los días. Y si pasas más de 4 horas sentado en el día, perdés como esa ventaja que tenías ya por hacer esa actividad física. ¡Oh, por Dios! Entonces, muy bien. Entonces hay que hacer un montón de cosas. No solo del ejercicio, sino parquear el carro más lejos, intentar utilizar las escaleras, o sea, actividad física no derivada del ejercicio como tal, sino hacer otro tipo de cosas, estarnos parando, voy por el vaso de agua, no utilizo el control. Entonces ese tipo de cosas son las que hay que empezar a promover y a decirle la importancia a la gente. Muy bien. Gilberto, si bien cada caso es particular, porque cada persona tiene una fuerza diferente, pues una contextura y hábitos y costumbres muy distintas, ¿cuáles son esas recomendaciones finales que podríamos decir como generales? Uno puede decir como generalmente hay cosas que evidentemente, o sea, el cigarrillo hay que suspender, el cigarrillo es muy malo, lo que decía ahorita, algo es mejor que nada, o sea, así sean 15 o 20 minutos, listo, consultar porque a veces no se trata de yo prescribirte algo, punto, o sea, este suplemento sirve para todo el mundo. No, hay que empezar a mirar qué es lo que está pasando. No es normal que tú te levantes cansado, que no quieras hacer nada, con pereza. Eso es un signo de sarcopenia. Ay, es que el músculo es fundamental, ¿cierto? Entonces es empezar a que, yo les digo, eso es como el alcoholismo. El primer paso es, tengo un problema, soy alcohólico. El primer paso es, ¿será que yo sí tengo los músculos como deben ser? ¿Cierto? Entonces voy a consultar, voy a ir a donde una persona... Va a ir a mi consulta, va a ir a donde un deportólogo, va a ir a donde un médico que sepa prescribirle ejercicio y que le diga, vea, está teniendo un problema, esto no está bien, ¿cierto? Entonces, y la alimentación. O sea, yo antes que suplementos, les digo, no se me gaste la platica en ese tarro de X o Y, compremos carnita, compremos y empecemos a mirar, y dependiendo de la edad pues y de las otras enfermedades que tenga el paciente. Perfecto, si queremos saber o queremos consultar más sobre este tema contigo, ¿a qué redes sociales, qué número de contacto podría ser? Pueden ir a @acentobienestar o @DrGilbertoLeónRestrepo, allá con mucho gusto los atenderemos. O sea, lo importante es que la gente diga, ¿será que yo? ¿Será que...? Y hay mucha gente que estamos caminando por ahí por la calle que realmente nos vemos bien, pero estamos sarcopénicos. Tenemos baja cantidad y calidad de músculo.